Dibuja un ángulo y mide su amplitud. Dibuja una semirrecta AB. Dibuja otra semirrecta AC, que tenga el mismo origen A. Elige ángulo. Haz clic en B, A y C. El punto del medio tiene que ser el vértice. Geometría dinámica. Interactividad. Arrastra uno de los puntos B o C. Verás cómo cambia la amplitud del ángulo. Arrastra el punto A. Verás cómo cambia la amplitud del ángulo.